últimas semanas han estado marcadas por las acusaciones que se han presentado en distintos centros, establecimientos educacionales, tanto jardines infantiles como también colegios, debido a los abusos sexuales. Hay una serie de investigaciones y queremos profundizar en este tema, es por eso que estamos junto al abogado Manuel Chilling. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenos días. Abogado, queremos hablar porque hemos estado muy atentos a lo sucedido tanto en el Jardín Hijitos como también en el caso del Colegio Apoquindo. Particularmente usted está representando y es querellante en el caso del Jardín Infantil en Vitacura y me gustaría saber qué informaciones hay respecto a la investigación y novedades en este caso. Mire, esta investigación va un poquito lenta respecto del Hijitos de la Aurora porque la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Local de Las Condes muy pequeña y se sumó estas denuncias del Colegio Apoquindo. Entonces, la verdad es que no están dando abasto. A mí me encantaría que el fiscal regional nombrara a la fiscal Liada Secchi como fiscal de dedicación exclusiva y no de dedicación preferente, porque en estos momentos la fiscal tiene que seguir asistiendo a juicios orales que tiene pendientes y seguir adelante con la investigación tanto de Hijitos de la Aurora, que son 70 apoderados, y el Colegio Apoquindo, que es un número también significativo de apoderados y de niños que presentan violación y abuso sexual. Abogado, vamos particularmente al caso que usted representa. Hay cerca de 70 familias que se están querellando y ahí lo que ustedes buscan es que haya una responsabilidad de la madre, quien era la directora de esta institución, quienes ustedes señalan que ella habría estado en conocimiento de los abusos que se cometían en el jardín infantil. Exactamente. Es una tarea difícil. El tribunal nos declaró inadmisible la querella respecto de la madre. Sin embargo, nosotros vamos a apelar. Ya apelé ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y espero que la Corte nos dé la razón. Por cuanto nosotros tenemos la convicción de que la madre del imputado estaba en conocimiento de las actividades que realizaba este hombre y que justamente ella también tiene responsabilidad penal. Nosotros buscamos la responsabilidad penal de la madre. Estimamos que acá se cometió el delito por omisión, es comisión por omisión, que es una figura penal que es de avanzada. En Europa tiene mucho asidero y mucha jurisprudencia. En Chile hay jueces que son más reacios, que son más legalistas, que son más tradicionales y clásicos, y no aceptan esta figura legal. Pero nosotros no nos amedrentaremos, no nos acobardaremos, seguiremos adelante, y sin perjuicio de que declararon inadmisible en primera instancia la querella, ya pusimos todos los antecedentes ante el Ministerio Público en forma de denuncia, así que para todos los efectos es como si la querella ya hubiera sido declarada admisible. Oh, yo sé que particularmente en el caso de la persona que está en culpada, ustedes lo que esperan obviamente es que haya una sanción, que vaya a la cárcel, particularmente qué es lo que sucedía en el caso de la madre y también con las posibilidades que tienen, si es que finalmente no procede lo que ustedes están planteando, que nuevamente ellos, por ejemplo, pueden abrir algún tipo de establecimiento educacional donde se pudiesen repetir situaciones como esta. Exactamente, bueno, la demanda civil ya va en curso y allí lo que se busca es justamente indemnizar a los padres y ese dinero que va a ser destinado a una fundación en apoyo de niños abusados sexualmente, va a servir en cierta medida para coartar o impedir que la directora de este establecimiento tenga algún estímulo futuro de plantearse la posibilidad de abrir un nuevo Hijitos de la Aurora, un nuevo jardín infantil. Abogado, quiero preguntarle un tema que va un poco más allá del tema netamente judicial. Usted también es apoderado de este jardín, que tiene que ver un poco con la falta de fiscalización y capacidades que, por ejemplo, tienen organismos como la Junji. De hecho, se está debatiendo un proyecto de ley que le entrega esas capacidades y particularmente de lo difícil que me imagino que es para un padre poder sostener un diálogo con su hijo para saber si efectivamente o no está siendo abusado. Ahí falta tal vez algún tipo de educación que se le pueda entregar o preparación, ciertos protocolos con que puedan contar, por ejemplo, los jardines infantiles de cómo abordar situaciones como esta. Sería tremendamente interesante, porque los niños tan chiquititos, que estamos hablando de niños de un año y medio que van al jardín, de dos años, de tres años, están adquiriendo lenguaje recién. Entonces, no es cosa que un niño se pueda conversar de temas sexuales. De hecho, es muy difícil explicarle a los dos años al niño diciéndole que un adulto no puede tocarle el potito, cosas por el estilo, porque a esa edad, además, lo están mudando, lo están llevando al baño. Entonces, traería confusión al menor. Hay cierta sintomatología de abuso sexual, pesadilla,
disminución del apetito, que se orine en la cama, por ejemplo, o que se haga caquita, qué sé yo, una serie de elementos. Eso serviría para alertar a los padres. Y yo creo que esta famosa psicosis colectiva que se habló en algún momento responde a una educación colectiva. Yo creo que justamente lo que pasó en el Colegio Apoquindo, en el Colegio Latinoamericano y en otros colegios donde se alertó esta situación fue porque los padres empezaron a poner ojo respecto a las conductas de sus hijos por educación y no por alarmismo. Claro, porque ese es uno de los temas de los cuales se habla también. Finalmente, si esto no obedece, porque empezamos en el corto tiempo a escuchar y enterarnos de muchísimas acusaciones que justamente se producían en establecimientos, y ahí se habló finalmente cuándo saber si efectivamente se está cometiendo un delito, se está abusando, y cuándo también esto puede obedecer o no a la fantasía, por ejemplo, de los niños, que fue uno de los temas que se aludió en algunos casos. No existe fantasía de niños, no existe fantasía sexual en los niños, eso es absolutamente falso, digamos, y los estudios internacionales y nacionales lo descartan totalmente. A mí lo que me gustaría es que los jardines infantiles implementaran dos cosas, y esto por ley. Vamos a ver si algún senador, algún diputado nos toma en cuenta esta iniciativa. Y es que tengan cámaras para poder estar viendo qué es lo que están haciendo los niños constantemente. Y el segundo elemento, restringir el acceso de personal masculino a los jardines infantiles. Se han enojado muchos profesores conmigo al respecto, pero las cifras son elocuentes. El 96% de los pederastas que cometen estos delitos fuera del ámbito familiar son de sexo masculino. Abusadoras existen, pero responden solamente un 4%. O sea, son hechos absolutamente rarísimos, son excepciones a la naturaleza. El pederasta puro siempre es de sexo masculino. ¿Nuestro sistema está preparado para enfrentar situaciones como esta, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, lo que usted señalaba anteriormente, cuando ya se suma una investigación también compleja con lo que está sucediendo con el Colegio Apoquindo, lo que está también realizándose en las indagatorias con el Jardín Infantil? Difícil. Si hoy el fiscal regional Alberto Ayala, el fiscal regional Oriente, no nombra como fiscal de dedicación exclusiva a Aliada Seki, lo más probable es que ambas investigaciones fracasen, porque ella no da abasto. Es lógico, una unidad de delitos sexuales tan pequeña como la que tiene la Fiscalía Local de Las Condes, es imposible que dé abasto a la cantidad de requerimientos que tiene hoy en día. Los padres van llevando sus niños, que tienen declaraciones, me consta, porque los niños tienen declaraciones con sus padres respecto de los abusos sexuales que ha cometido este imputado respecto de ellos, pero tienen que ir más o menos apurados a la fiscalía, o sea, porque son tantas las personas, una verdadera cola que hay de niños, entonces ya niñito, a ver qué pasa, tratan de buscarle porque no pueden inducirlo, tienen que escuchar el relato, y no hay la paciencia suficiente, el espacio de tiempo suficiente para poder escuchar el relato y que se produzca el relato. Entonces, si no hay una reforma en este minuto a la dedicación exclusiva de la fiscal, yo veo que estas investigaciones, tanto de la Apoquindo como la que estamos llevando de Hijito de la Aurora, se va a ir por un camino muy difícil. Perfecto, abogado. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros y vamos a estar muy atentos a lo que sucede y los avances que hay respecto a estos casos. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a que continúen junto a CNN Chile.